Hola, buenos días. Logramos que la ley federal de lengua de señas argentinas ya está aprobada. ¡Bravo! Y así estamos muy contentos y así comenzamos nuestro día de hoy, nuestro tercer programa. Me van a alcanzar mis hojitas porque son mis apuntes, pero estamos muy contentos, así que tenemos mucha información para contarles. Y vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar una música, un temita, como para que nosotros nos acomodemos y comenzamos nuestro programa. Ya volvemos. Y es real que al día de hoy falta la forma de, te diría, de trabajar con una persona con discapacidad. Al día de hoy, en lo estatal, en la educación, tenés personas especializadas en distintas discapacidades. Claro, y como no de a una. Como de a una discapacidad sería. Claro. Y Bruno es un todo. Bruno es un todo que tenés que tener en cuenta, un todo. Como todos, como todas las personas, somos un todo. Y bueno, y hace falta todavía visibilizar esto. También a través de esta asociación lo que queremos visibilizar son las CEPOF. Y una parte muy importante que queremos luchar es la figura del rol del cuidador, de la madre cuidadora, de la persona cuidadora. Claro. Una persona con discapacidad requiere de ciertos apoyos para tener autonomía en su vida cotidiana y esa persona que va a cuidar no puede salir a trabajar. Claro. Y si no puede trabajar, no tiene recursos para ingresar. Al día de hoy, yo soy profe de educación física y tengo la posibilidad de estar con una licencia, pero hay muchas personas que tienen que dejar de trabajar y que es por cuidar a su hijo, por un familiar. Y eso no está contemplado en ningún lado. Al día de hoy en Perú, en Chile, la figura del rol de la persona cuidadora está establecido. En otros países está establecido está ya como establecido, las obras sociales lo cubren, el Estado lo cubre. Y es real, porque es un trabajo. Son horas en las que uno de dedicación. Está trabajando en el cuidado de esa persona. Entonces debería estar reconocido con obra social, con los aportes como corresponde, porque es un trabajo. Sí. Más allá de que yo soy mamá y con todo el amor del mundo cuido a mi hijo. Sí. Pero si yo no tuviera la posibilidad de tener mi trabajo y de estar en licencia, no tendría ingreso. No tendrías ingreso. ¿Y cómo solvento la vida nuestra? Entonces, es algo que queremos manifestar y establecer desde Muy la bien. Asociación Miseli. Bueno, entonces, Yami, muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ustedes. Gracias por acercarte y dejarnos conocer a Bruno. Espero que sigan evolucionando con su espacio. Muchísimas gracias a ustedes y que sigan estos espacios de visibilización. Contá con nosotros para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros seguimos en Acá Estamos. Vamos a recordarles el WhatsApp donde se pueden comunicar con nosotros. 299-54530-430. Y también por Instagram nos pueden encontrar en @acaestamosrtn. Sí, ahora vamos a una pausa y enseguida volvemos. Ah, mira, me está corrigiendo Lore, que es verdad, me equivoqué y acá traje los papelitos. La info, ¿cuál, Lore, querés que lea? De la ley. La ley de la ELSA. Muy bien. Acá estoy charlando con mi compañera que me está ayudando, porque si no, uno a veces se equivoca. Muy bien. Estábamos contentos y al inicio del programa les habíamos contado, yo arranqué el programa celebrando que se sancionó la ley. Con 60 votos afirmativos, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto de ley para el que se reconoce a la lengua de señas argentinas, LSA, como idioma visogestual en todo el territorio nacional. El proyecto de ley que pone en valor la lengua de señas y promueve su preservación y difusión como parte del patrimonio lingüístico y cultural. El proyecto determina a la LSA como un legado histórico inmaterial de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas. También garantiza su participación e inclusión plena, como así también de las personas que por cualquier motivo elijan comunicarse con esa lengua.
También establece que serán organismos de legítima consulta sobre las LSA aquellas organizaciones constituidas íntegramente por personas sordas, que las personas representen en todo el territorio de la República Argentina y que se encuentren oficialmente constituidas e inscriptas con reconocimiento de los estados nacional, provincial y municipal. El proyecto además faculta al Gobierno Nacional a fomentar el uso de la LSA de todas las personas que por algún motivo elijan comunicarse en dicha lengua, con el objetivo de tener una accesibilidad efectiva y plena a la vida social, eliminar barreras comunicacionales y actitudinales a fin de facilitar el acceso a la comunicación e información. Así que estamos muy contentos. Bravo, bravo. Muchísimas gracias por que se haya firmado, se haya logrado la aprobación de esta ley. Y ahora sí, vamos a un corte y enseguida volvemos. Muy bien, y continuamos. Hoy arrancamos y tuvimos un arranque bastante diferente, si se quiere. Así que les voy a presentar, a mí me acompaña Laura Alipi, que la están viendo en cámara, quien es nuestra intérprete de señas, y la acompaña la asesora sorda Malén Pimentel. No los presenté, tampoco me presenté yo, mi nombre es Natalia Colinao, ya saben y ya me están reconociendo, pero porque bueno, estábamos muy contentos de celebrar la sanción de lengua de señas en el país. Así que vamos a continuar y vamos a recordarles, hoy nos maquilló Andrea Pérez, que a Laura y a mí, con productos Natura. Natura Cosméticos es una marca de belleza a nivel mundial, cuya principal característica es que más del 90% de los ingredientes son productos naturales y libres de crueldad animal. Para conseguir los productos Natura pueden comunicarse con Maru al 299-467-3364. 430 diciendo quiero Gran Mate Gourmet, se lleva un regalito que tenemos acá en RTN. Así que esperamos su mensajito. Y ahora vamos a seguir con nuestro bloque y vamos a presentar a Gabriela Dupén. Ella es directora provincial de Innovación y Destinos Turísticos Inteligentes. Hola Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo hola, te va? Hola Natalia, muy bien, muy contenta. Bueno. Muy contenta de estar en el programa. Lanzaron una línea de créditos para financiar estos destinos inteligentes, ¿verdad? Sí, hace realmente estamos muy contentos desde el Ministerio, Ministerio de Turismo, porque hemos trabajado mucho con el equipo de CFI, o sea, sí. A través de una línea de crédito que propone el Consejo Federal de Inversiones, sí. Trabajamos con el equipo de COPADE, que es quien tiene la representación de CFI en la provincia, uh-huh. Y hemos logrado una línea de crédito que se llama Asistencia Financiera para Turismo Gracias. Inteligente. Bien. Súper contentos porque en realidad es una herramienta va a ser una herramienta muy útil para todo el sector, para todo el sector privado. O sea, el área que yo estoy coordinando se llama Innovación justamente y Destinos Turísticos Inteligentes. Y dentro del modelo de lo que hace a un destino inteligente, trabajamos varias dimensiones. ¿Sí? Bien. Seis dimensiones. De hecho, nuestro modelo neuquino tiene seis. ¿Y cuáles serían esas? Bueno, una es sostenibilidad, por eso cuando te escuchaba hablar de los productos Natura, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con el desarrollo armónico de los destinos, donde se trabaja no solamente las cuestiones culturales, sino de respeto por el medio ambiente y de la identidad cultural, y genera también un beneficio económico.
Otra de las dimensiones tiene que ver con los territorios inclusivos y por eso me emociona ver todo lo que tenga que ver con lenguaje de señas, porque la idea es promover en los destinos que sea un destino para todos, realmente, que sea un destino accesible, no solamente en cuanto a un diseño universal para una persona con discapacidad, sino también que tenga buena infraestructura, que tenga buenos puntos de acceso. O sea, vamos a analizar todas esas cuestiones dentro del destino. Y después, otras que son puntualmente la innovación, la tecnología, la gobernanza, que es el trabajo en forma conjunta con el sector privado, y todo lo que tenga que ver con el manejo de la mejora en los procesos. Y en esto de inclusión y accesibilidad, ¿cómo se abarca? ¿Cómo acompañan desde turismo? Mira, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar en forma conjunta con el área también de discapacidad a través de distintos talleres y programas donde vamos promoviendo directrices de accesibilidad en los destinos, no solo para alojamiento, sino también para por ahí para las prestaciones de actividad. Y por ahí llevándote un poquito a la línea de crédito, lo que planteamos es una línea de crédito muy amplia, justamente porque abarca todas esas seis dimensiones, y tiene como objeto apoyar al sector privado en distintas líneas. Por ejemplo, tenés para pedir crédito hasta 20 millones, o sea, el tope máximo son 20 millones, que es un número muy importante, con una muy buena tasa también para acceder. Y podés presentar distintos proyectos o ideas proyectos, ¿sí? Puede ser desde la refacción de un alojamiento para hacerlo accesible hasta trabajar en una innovación tecnológica a donde vos puedas crear en una página web que esa página web sea accesible. O sea, es muy amplia la línea de financiamiento. O sea, vienen con los proyectos, yo prestador vengo con el proyecto, me comunico con turismo para mostrarles lo que yo quiero hacer. Exacto. Puede ser que... preparar mi hotel o mi hospedaje con una rampa. Bueno, el tema de la lengua de señas, que vamos a tener que ahora ayornarnos y comenzar a trabajar, que creo que es muy lindo, ¿no? El poder comunicarnos. Y accesibilidad, bueno, sería así, por básicamente. Por ejemplo, accesibilidad. Vas a poder tener... Es una línea muy amplia, a todos los que estén interesados se pueden comunicar con nosotros. Bien. En la página nuestra oficial del Ministerio de Turismo, neuquentur.gov.ar, en la solapa institucional, ingresan a créditos Destinos Turísticos Inteligentes y tienen absolutamente toda la información que tienen que presentar. Es muy fácil para acceder, es completar un formulario contándonos la idea, ¿sí? Puntualmente lo que les pedimos como requerimiento es que sean un prestador habilitado bajo la órbita de la ley nacional o obviamente de los registros provinciales, y que si no están habilitados, están en proceso, porque a muchos les pasa eso. Por ejemplo, un hotel que está con los planos presentados, o sea, si ya inició el proceso de habilitación también puede postular ese crédito. Lo que nosotros hacemos desde el Ministerio es chequear esa información, que esté habilitado o en proceso real de habilitación, y que después que esté el proyecto bajo alguna de las dimensiones del modelo de TI. Bien. Ahí se eleva esa información al CFI, que es quien va a analizar el sujeto de crédito en sí, ¿no? Bien. El monto que se le puede otorgar, la tasa que se le puede ofrecer, o sea, toda la parte crediticia de evaluación financiera de la CFI, pero no, pasa por el filtro nuestro para ver si ese proyecto se enmarca dentro del modelo. Lo bueno, Gaby, de que todas las localidades de la provincia puedan acceder, ¿no? Como para poder empezar a ampliar esto que nosotros estamos tratando de destacar en nuestro espacio, que es la accesibilidad y la comunicación, ¿no? con las personas con discapacidad. Completamente. Por eso te digo, es un modelo que por ahí lo que más estamos recibiendo tiene que ver con accesibilidad y con por ahí herramientas de sostenibilidad. Por ejemplo, algunos hoteleros están presentando, no sé, la incorporación de paneles solares, o sea, van como buscando distintas fuentes de energía alternativa para generar, o sea, para que sea más sostenible, pero también pueden presentarse una línea de crédito que quiera, no sé, trabajar en la remodelación o en la mejora de la experiencia para ese turista, que también puede ser una mejora en el equipamiento para generar una mejor calidad en el servicio. La capacitación de las personas. Puede haber alguien que nos diga, no sé cómo armar la propuesta o el plan de negocio, y también la línea financia ese tipo de asesoría. Ah, bien. ¿Sí? O sea, asesoría para la mejora también la pueden pedir. También pueden pedir, si están interesados en que alguien les trabaje como un asesor técnico, trabaje en el plan de negocio, también se puede financiar a través de esa línea.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Gaby, ¿eh? Está siempre este lugar abierto para cualquier cosa que nos quieran comunicar. Seguramente, los vamos a venir a visitar muchas veces porque, bueno, tenemos un montón de cosas nuevas y que realmente sabemos que es un área, llegan mucho a todo el interior y, bueno, a partir de ahora no quiero olvidarme, sí. Vamos a empezar a viajar por el interior porque la línea se lanzó hace muy poquito. Sí. La idea ahora es trabajar con talleres territoriales y poder llegar a todos los destinos con la propuesta para bien. Que todos la conozcan y vamos a hacer mesas de trabajo con ellos para que el prestador se saque todas las dudas que necesite. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. A vos, Natalia, y a todos. Gracias. Muy bien. Les recuerdo, los mensajitos WhatsApp al 299-4530-430 o por Instagram también nos pueden se pueden comunicar con nosotros en @ acá estamos RTN. Y ya nos están llegando mensajitos. Me parece que Lore me está haciendo señas de eso. Pero bueno, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Regresamos en nuestro tercer bloque de Acá Estamos. Ahora me acompaña Madame Faraluna. Vamos a tener una nueva y les damos la presentación y la bienvenida a la columna de astrología con Madame Faraluna. Ella, nos vamos a estar hablando de todo un poco, pero primero las voy a presentar y les voy a decir quién es. Hola, ¿cómo estás? Acabo de desenganchar el micrófono. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Bienvenida, vas a tener una columna. Todos los miércoles, una vez al mes, vas a estar acompañándonos. Contanos, Fara, ¿qué es la astrología? Bien, a ver, ¿qué es la astrología? La astrología, para mí, es una forma de vida, pero etimológicamente hablando, es una disciplina filosófica y es considerada actualmente una ciencia humana. ¿Ciencia humana? Ciencia humana. Bien. Y de, más o menos contanos de qué trata, qué es lo que podemos charlar o cómo nos podemos orientar dentro de la astrología. Mira, la astrología lo que pretende o lo que ha pretendido a lo largo de los años es establecer una relación entre los seres humanos y el universo de manera tal que entendamos que somos parte del universo, no estamos separados de la Tierra, no estamos separados del cosmos y somos tan cíclicos como todo el resto de los movimientos en el espacio. Ah, bien, muy bien. Y entonces, ¿qué van a encontrar en tu columna cuando vengan? En mi columna van a encontrar todo lo relacionado con astrología, con bienestar, porque, bueno, si bien hay muchas escuelas astrológicas, yo trabajo con la evolutiva y me dedico mucho al desarrollo personal y a potenciar las habilidades a partir del conocimiento de la carta astral. Bien, entonces la gente nos puede hacer preguntas y por eso las vamos respondiendo, pero vamos a elegir algún tema siempre. Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, contanos en esto de las familias y el acompañamiento y destacar las habilidades, cómo las familias acompañan
todo este cambio y aceptación de las personas con discapacidad, que algunas personas nacen y otras tienen una discapacidad adquirida, ¿verdad? Sí. Mira, con ese tema me tendría que parar no solo en el lugar de persona que trabaja con cartas astrales, sino me tendría que parar en mi lugar como acompañante terapéutica. Muy bien. Y tendría que realmente hablar de la poca aceptación y la negación en el diagnóstico de muchas familias. Uh-huh. Yo siempre digo que si bien existe la discapacidad, vivimos en una sociedad muy discapacitista. Uh-huh. En el sentido de que en vez de lograr que la persona esté cada vez mejor, tendemos a querer que la persona esté cada vez peor. Uh-huh. Y cuando hay familias que deciden negar o esconder o maltratar a sus hijos porque tienen una situación particular, le genera no solo un impacto muy negativo a ellos, sino a toda la sociedad, porque en vez de favorecer la inclusión, favorecen cada vez más el rechazo. De hecho, clínicamente hay como una gran cantidad de chicos que, aparte de tener alguna condición particular, terminan desarrollando depresión y ansiedad por la falta de aceptación en las casas. Bien. Y la falta de aceptación en las casas es vital, porque después, sí, yo siempre digo, el mundo los trata como en la casa los tratan. Exacto. El chico que, supónganse, por darles un ejemplo, un chico que tenga síndrome de Down, que sea bien aceptado y tratado bien en la casa, va a ser bien aceptado en la sociedad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa familia va a elegir el entorno donde manda el chico. Y es un chico que tiene todas las posibilidades de desarrollarse igual que todos los demás. Bien. Diferente es cuando la familia no acepta la situación del chico y lo maltrata física y o psicológicamente. Uh-huh. En salud mental hay una dejadez total en lo que tiene que ver con la discapacidad. Uh-huh. No solo dejadez de acompañamiento, sino también dejadez en el presupuesto. O sea, tanto los que somos auxiliares de salud, como los centros en donde trabajan con chicos con discapacidad, como las sociedades gubernamentales, el problema que tienen es que el presupuesto es tan bajo, claro, que no pueden tener todo lo que el chico realmente necesita. Sí, es una lucha continua. Es una lucha constante porque requiere que realmente uno ponga el cuerpo y el alma en lo que hace, porque todo lo demás no te acompaña. Muy bien. Por eso yo creo que la inclusión y hablar de todos los tipos de discapacidades y resaltar que la discapacidad no tiene por qué ser un factor limitante, uh-huh, es muy importante para que realmente exista la inclusión y para que realmente podamos darle la posibilidad a todos de ser parte de la sociedad. Muy bien. Muy bien. Y bueno, y ahora contame más o menos, si me podés dar un pantallazo de cómo viene con los signos y estos días. Creo que habías hablado de la luna, luna llena, no me acuerdo ahora. La luna nueva que se va a dar ahora en Aries el 20 de abril. Mañana. Mañana tenemos, sí, luna nueva en Aries. Chicas, todas prendan las velas. Claro. Tenemos luna nueva en Aries y aparte Mercurio empieza a retrogradar en Tauro. Así que, ajá, es como un clima bastante tenso porque, bien, bueno, les pongo en sintonía. Sí, sí, sí. Aries es un signo de fuego, es un signo cardinal. Tiene que ver con el inicio, con los arrebatos, con los cambios. Y Tauro es una energía de tierra, es fija, tiene que ver con la estabilidad, tiene que ver con el análisis, con los pasos lentos y seguros. Bien. Entonces son como dos energías que están en oposición, ¿no? Porque, bien, por un lado tenemos a la luna que nos está diciendo, bueno, chicos, salgan, ya es el momento de ir a saco con todo lo que quieran. Uh-huh. Y por otro lado tenemos a Mercurio en retrógrado, que nos está invitando a reevaluar nuestras situaciones personales, sí, y nos está diciendo, no, pará, pensemos bien lo que vamos a hacer. O sea que son como que nos vamos a sentir medio raros. Vamos, o sea, a sentirnos totalmente duales. Bien. Porque vamos a sentir que, a ver, ¿a quién escuchamos? ¿Escuchamos al carnerito que nos está diciendo que nos llevemos todo puesto por lo que queremos? ¿O vamos a escuchar al torito que nos está diciendo, pensemos lo que vamos a hacer? Bien. Esto obviamente va a tener que ver con la carta de cada uno, ¿eh? Porque, bien, una persona que sea de Tauro va a sentir muchísimo más el fuego interior por esta energía que está dando la luna,
Y una persona que es de Aries, irónicamente, va a sentir más la energía de Tauro. Porque eso es lo bonito de esto. Bien. Que tendemos a sentir la energía que nos falta. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué? Bueno, nos están diciendo que cerremos. ¿Qué aconsejás ahora para cómo nos preparamos para mañana? Bien, a ver. Primero, yo creo que lo mejor que pueden hacer durante una luna nueva es no tomarse nada personal. Muy bien. Porque va a haber una tendencia al choque y al conflicto entre personas. Así que, no tomarse nada personal. Yo no recomiendo salir jamás de noche durante luna nueva porque siempre algún problema hay, o sea, realmente. Y lo que tiene que ver con las personas que estén haciendo algún proyecto o algún desarrollo, un emprendimiento, les recomiendo reevaluar muy bien lo que hacen durante este retrógrado en Tauro, porque no es un momento para hacer lanzamientos, es un momento para evaluar la situación. Muy bien, así que evaluando las situaciones, te agradecemos, Fala, te esperamos pronto en tu columna y nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos. Gracias. Estamos en nuestro último bloque. Les voy a recordar las vías de comunicación: WhatsApp 2994-530-430 y por Instagram arroba acá estamos RTN para que se comuniquen con nosotros. Y nosotros seguimos. Ahora estoy en compañía de Gustavo Rulo Lupano. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo y queremos todo? Y te invitamos porque queremos hablar de Arte Pidol. Ya cumplió 20 años. 20 años. Y queremos saber qué es Arte Pidol. 20 años y estamos comenzando este domingo la temporada 21. Muy bien. Increíble, ¿no? Increíble. Qué lindo. Arte Pidol en principio es una asociación civil sin fines de lucro, pero es más que eso. Es un espacio psicosocial para la creación, comunitario, autogestivo, gratuito, que da lugar a personas que han atravesado o atraviesan procesos psiquiátricos, personas con discapacidad o personas que necesitan de un lugar grupal para nada, sentirse parte, sentirse contenida, para expresarse, alojada y poder expresarse. ¿Y cómo se expresan? ¿Qué hacen? ¿Obras de teatro? ¿Cómo es? Exploramos todos los lenguajes artísticos, pero hace tiempo que nos enamoramos del teatro y de las posibilidades como herramienta de comunicación. Así que estamos ahí con obra nueva que estrenamos el año pasado, Fin de un Mundo, una obra que se empezó a cranear antes de la pandemia. Uh-huh. Y los y las compas querían hablar de esto, ¿no? Del fin del mundo. Ajá. Y de repente, marzo del 2019, llegó el fin del mundo. Bien. Literalmente. Sí, literalmente. ¿No? Entonces la dejamos en pausa y ahora el año pasado la retomamos y ya la pudimos estrenar y nada, ya sale a rodar. ¿Dónde está? Año. ¿Dónde la presentan? Es muy probable que el fin de semana del 6 de mayo estemos en Plaza Winkle dentro del selectivo de teatro. Ah, mira qué bueno. Vamos a estar ahí y no sé bien todavía la fecha, pero nos vamos para Fisque, a Casa de la Cultura. Es muy probable que andemos por allá. Así que nada, ya empieza a rodar. ¿Cuántas personas integran Arte Pidol? Es muy amplio. Hoy actualmente somos más de 45, casi 50 personas.
Se ha creado en un hermoso espacio. Sí, es un espacio increíble, porque es un espacio gratuito. Esto está bueno siempre contarle a la gente que no conoce por ahí nuestro trabajo. Sí. Es autogestivo, es gratuito, no recibimos, pocas veces recibimos aportes tanto de empresas privadas o del Estado. Por lo tanto, se financia, se sostienen los espacios de creación a partir de todas las actividades que hacemos en la comunidad. Este domingo hacemos el Domingo Terciopelo. En la Casa de la Bodega, en Cipolletti, y con eso que se recauda, nosotros podemos trabajar todo el mes. Ah, mirá qué bueno. Y bueno, este domingo en la Bodega. En la Casa de la Bodega. En la Casa de la Bodega. Sí, y Domingo Terciopelo, ¿qué hace? Domingo Terciopelo es la pata comunitaria, digamos, ¿no? Artepidor es el espacio de creación, puertas adentro, pero de puertas abiertas. Sí. Y todo lo que se genera ahí, lo que se crea, esa búsqueda estética, se lleva al escenario comunitario, que es el Domingo Terciopelo, donde se invitan artistas de la zona y a toda la comunidad, obviamente, y se arma como una especie de varieté, de kermés, muy variada, con teatro, poesía, música de todos los estilos, y el encuentro. La excusa es el encuentro. ¿El encuentro? ¿Y siempre los domingos? ¿Por eso siempre, domingo? Siempre los domingos, sí. Nació un domingo allá por el septiembre del año 2002, sí. Y a partir de ahí fue siempre los domingos. Y contame, yo quiero ahora porque me quedé con lo de la obra, quiero que me cuentes más o menos de qué trata la obra, cuántas personajes están y integran. Siempre nuestro teatro es un poco antropológico y de creación colectiva, entonces es una búsqueda permanente a partir de un tema, en este caso el fin del mundo. ¿Qué le pasaba a cada uno, a cada una, con esto del fin del mundo? Cuando pensamos en esa frase, bueno, ¿en qué pensamos? ¿O con qué nos conecta? Y a partir de ahí empiezan a aparecer personajes, empiezan a aparecer líneas de texto, de diálogo. Bien. Y nosotros como coordinadores, como oficiamos de directores, de directoras, le damos como una línea estética a toda esa cosa colectiva que va surgiendo. Y habla de eso, ¿no? De todo lo que, de los miedos, del amor, de la muerte, del recuerdo de una vida que fue y que ya no es. Bueno, toca temas interesantes desde el humor también, porque hay mucho humor, porque para esta obra querían abordar el humor. Veníamos haciendo obras como un tanto de un tinte más dramático. Bien. Y esta va más por el humor. Es muy divertida la obra. Muy bien. Bueno, entonces recordanos, este domingo van a estar en... En Casa de la Bodega, en Cipolletti, arranca la temporada del Domingo Terciopelo. Bien. Pero ya Artepidol está trabajando todos los martes en la Sala Rego. Por ahora no estamos... nos encantaría poder seguir recibiendo gente, pero eso es lo que te digo. Somos casi 50 con un equipo de trabajo muy pequeño. Bien. Por lo tanto, no estamos recibiendo a nadie más, porque todos los días nos llaman. Claro. Tenés un lugar, tengo, no sé, alguna compañía terapéutica, algún psicólogo, psicóloga, psiquiatra, o alguna asociación. Y dice, che, tenemos un compañero, una compañera. No podemos. Hasta junio, que veamos cómo se presenta la... Bueno, pero atentos en junio, entonces. Sí, sí, por ahora no queremos porque no damos abasto, porque no podemos dar la atención que nosotros consideramos que se necesita, ¿no? Bien. A tener un equipo muy chico y ser tanta gente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias por acompañarnos. No. Y bueno, ya te tendremos y nos avísenos todo lo que quieran comunicar acá en este espacio. En las redes ahí pueden entrar, pueden preguntar, digo, si tienen algún familiar, amigo, amiga, alguien que necesita el espacio, ahí preguntan, consultan y vamos viendo disponibilidad y todas las actividades. Muy bien. Y acá tengo la colecta solidaria para el sueño de Sofía. Quiere tener una silla de ruedas motorizada. Sofía tiene 12 años, es una estudiante del primer año del EPET número 11 de Zapala y busca lograr más independencia. Ama los desafíos y quiere derribar todas las barreras. Todos aquellos interesados en colaborar lo pueden hacer de manera remota o transacción bancaria a las cuentas de su madre. Marina Belén Ortiz. CBU, bueno, el número que lo están viendo en pantalla, con el alias belu.ortiz22. El quit o quil es 27-32-96-90-410, perdón, Laura, que te lo estoy haciendo de a dos números. Mercado Pago, y el costo de la silla asciende a 1.5 millones de pesos. Así que ahí tienen toda la información para poder
colaborar y cambiarle la vida a Sofía. Y también, bueno, ahora que ya estamos hablando de Zapala, le queremos mandar un saludo a Cintia Arias y a su hijo Simón. Le mandamos un beso grande y gracias por acompañarnos. Un beso grande, Simón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darío Maestre, soy el kinesiólogo de la Escuela Especial número 5 de Zapala y nos encontramos en este momento viendo la posibilidad de conseguir una silla de ruedas motorizada para la alumna que se encuentra en el número 11, que es Sofía. Justamente estamos tratando de recaudar el dinero como para poder conseguir la silla de ruedas motorizada, que es para todo tipo de terrenos, es indispensable para su vida cotidiana, y estamos esperando la ayuda de toda la ciudadanía como para que podamos acceder a la misma. Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Guillermina, soy profesora de inclusión de la Escuela Especial y en estos momentos nos encontramos trabajando en conjunto con la EPET número 11, donde asiste nuestra estudiante Sofía González. Como dijo el kinesiólogo, estamos en una campaña para poder recaudar dinero, para poder darle una facilidad de desplazamiento más autónoma a Sofía. Nosotros la conocemos desde muy pequeña. Sofía, como estudiante, es excelente estudiante. Su única dificultad es la parte motora. Ella se desenvuelve muy bien, no tiene dificultades intelectuales. Desde la escuela especial se ha hecho todas las articulaciones junto con las escuelas donde ella ha transitado. Y en estos momentos nos encontramos trabajando en equipo con la EPET número 11, donde ahí también desde los profesores de taller, áulicos, en conjunto con la escuela especial, se está llevando ciertas adaptaciones a su diario en la escuela. Por ejemplo, se están haciendo adaptaciones a su mesa, de tableros, buscando la facilidad para que ella también pueda compartir su banco con otro compañero. Así que estamos a la expectativa de poder cumplir este sueño para Sofía, que es muy importante para ella, y como ella lo ha manifestado, es poder tener autonomía y que no depender de otra persona para su traslado. Muy bien. Y así podemos participar en la campaña de Sofía para que pueda obtener su silla. Y llegamos al final de esta edición de nuestro programa. Mi nombre es Natalia Colinao. Estamos en compañía de Laura Alipi, nuestra traductora de señas, con la asesoría de Tamara Pimentel. No, perdón, me equivoqué. No, es Malén Pimentel. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme. Saludos a las chicas de las Antoñas Showroom de Ropa de Plotier, que es la que me visten y hoy no las saludé tempranito. Así que nos vemos el próximo miércoles. Acompáñennos, que tengan un hermoso día. Hasta luego.